Buenas tardes. Es el sonido que nos deja esta mañana de domingo de resurrección. Sin restricciones por la pandemia, también hemos visto las procesiones del encuentro. Una de las más populares en nuestra región y declarada fiesta de interés turístico, la de Torrejón de Ardoz. Broche de oro a la Semana Santa de Torrejón de Ardoz con la procesión del encuentro entre la Virgen del Rosario y la imagen de Jesucristo resucitado en la Plaza Mayor con suelta de palomas y fuegos artificiales adaptados a la luz diurna. A esta hora las dos imágenes han retornado ya a esta iglesia de San Juan Evangelista. Ese es uno de los momentos más esperados en Torrejón de Ardoz, el solemne encuentro en la Plaza Mayor del municipio. Es el punto final de una Semana Santa que ha vuelto a la normalidad tras dos años de pandemia. Marta Arribas. Sonido de campanas en esta iglesia de San Juan Evangelista, a la que han regresado ya las imágenes de la Virgen del Rosario y Jesucristo resucitado en esta procesión del encuentro, cuyo momento culminante se ha vivido en la Plaza Mayor. Cuando se han encontrado, se ha retirado el manto de luto a la Virgen y los dos pasos, el de Jesucristo y el de la Virgen, han interpretado un baile y se han lanzado fuegos artificiales adaptados a la luz diurna. Es el broche de oro a esta Semana Santa de Torrejón de Ardoz. A las 11:30 salía de la iglesia de San Juan Evangelista la imagen de Jesús resucitado. Le seguía, aún con su velo de luto, la Virgen del Rosario. Las dos imágenes tomaban caminos diferentes a hombros de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario. Mucho sacrificio, mucho ensayo, muchas horas de trabajo. Han procesionado brevemente por el centro de Torrejón, acompañados de la banda municipal. Empezamos con los himnos, que cada imagen sale el himno, y luego cada marcha de procesión con cada Cristo y cada Virgen. El momento culminante en la Plaza Mayor. Retirada del velo de la Virgen y encuentro con la imagen de Jesucristo, seguido de suelta de palomas y fuegos artificiales. Para mí el momento más emocionante es cuando se encuentran y se quita el velo a la Virgen y se encuentra Madre y el Hijo. Una procesión premiada por su originalidad. Es que nuestra Virgen es divina. Con la vuelta a la iglesia parroquial, Torrejón ha puesto el cierre, así es su Semana Santa, declarada de interés turístico. Solo en la capital, en otros municipios de la comunidad han vivido las últimas procesiones de esta Semana Santa. Es el caso de Móstoles o Torrejón de Ardoz, donde sus procesiones del encuentro están declaradas de interés turístico regional. La imagen de Jesús salía de la iglesia de San Juan Evangelista de Torrejón, seguida por la de Nuestra Señora del Rosario, cubierta por completo por un manto de luto. Acompañados por la banda municipal, sus caminos se han separado hasta llegar a una plaza mayor engalanada. A mí se me pone los pelos de punta, de verdad. Llevamos ya muchos años sin poder hacerlo, entonces es bastante emocionante. Quitamos el velo, que es cuando se encuentran, entonces el momento más bonito de la Semana Santa. Nuestra Virgen es divina y el reencuentro es la procesión por excelencia. Mucho sacrificio, mucho ensayo, muchas horas de trabajo.